El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se reunió con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y anunció que Bolivia venderá quinoa a México de manera directa. Acerca de una decisión reciente que se tomó en los últimos días por parte de la Autoridad Sanitaria Mexicana para liberar la importación de quinoa a México. A partir de esta decisión tomada apenas hace unos días, podrán los mexicanos apreciar cada vez más este producto de la tierra boliviana, que es muy apreciado en México y que hasta antes de esta decisión tenía que ser importado a partir de terceros países. Además, el gobierno de México comprometió a los estudiantes bolivianos de medicina a acceder a becas que proporcionará su país en el marco de la agenda de trabajo bilateral. Por su lado, Canciller me informó solidariamente ampliando becas para medicina. Quiero decir, hermano Canciller, por primera vez en nuestra historia estamos con hospitales de tercer y cuarto nivel y después la formación los médicos bolivianos, las médicas, pero ahora tenemos una necesidad de especializar. El diplomático mexicano, quien llegó esta jornada al país, cumple una visita de trabajo que se extenderá por 2 días para poder dialogar sobre aspectos políticos y de cooperación con autoridades bolivianas.